convocamos esta rueda de prensa con motivo de la junta de portavoces que ha tenido lugar hoy eh, donde como sabéis eh, se hablaba fundamentalmente de si se convocaba un pleno monográfico en este mes de julio para, para tratar sobre los temas de, del nuevo curso eh, educativo de, del, del 24-25 y de los, todos los sistemas de, de organización de ese mismo curso eh, nosotros la iniciativa no ha salido adelante no ha salido adelante con el voto pues de, del gobierno de PP y de Vox en contra y la abstención del PAR y eh, es una circunstancia que lamentamos porque realmente estas fechas son las fechas en las que se decide cómo va a ser el curso que viene y realmente la información que nos llega pues no es, no es en modo alguno eh, buena. Nosotros entendemos que se ha de hacer el esfuerzo, bueno, nosotros y la comunidad educativa, sabe que es ahora cuando se planifica, que, que en septiembre los, los ajustes son de, de tamaño mínimo, apenas reordenaciones eh, insignificantes, pero que es ahora cuando deben hacer este esfuerzo de planificar. Eh, es evidente que según nos trasladan y según conocemos eh, los centros educativos eh, aquella, aquella, aquel objetivo que se propuso y que hay un acuerdo de que se reducían horas lectivas una hora lectiva a los profesores a todos ellos y también se reducían dos horas lectivas a los profesores de, a los mayores de 55 años y cuatro horas a los mayores de 60 años. Todo ese reajuste, todo ese, todo ese cumplimiento de los acuerdos se va a hacer sin dotar de mayor profesorado, eh, simplemente asumiendo el profesorado que queda, todas esas horas lectivas que se, que se dejan de hacer. Pero es que incluso las ratios eh, se están forzando a, al máximo, a su cuota más alta y en definitiva todo esto está suponiendo o va a suponer que se ha reducido en las comunicaciones que han recibido los centros entre un 15 y un 30% el número de profesorado que va a haber para el curso que viene en infantil y primaria. Son datos que, por ejemplo, en secundaria todavía no conocemos. Eh, se, son cifras que se aproximan a 500 profesores menos en el conjunto de Aragón por ejemplo, la provincia de Huesca nos comentan entre, en torno a 138 profesores menos. Eh, algunos de estos centros, esto, este, este es un aspecto todavía muy significativo, algunos de estos centros incluso quedarían por debajo de su plantilla jurídica, es decir, que incluso pondría esta circunstancia podría poner en riesgo el número de profesorados que jurídicamente tiene asignado cada, cada centro. Eh, bueno, 138 en Huesca, 200, en torno a 220 en Zaragoza, cifras muy similares para Teruel. Y esto realmente no se corresponde con una disminución del alumnado que prácticamente sigue siendo la misma. Son la voluntad de llevar los ratios al máximo y, lo, y la voluntad de eh, efectuar una reducción en el profesorado que va en contra de la calidad de la enseñanza que reciben nuestros, nuestros alumnos. Eh, afecta, afecta especialmente también esta reducción de una manera muy sustancial al mundo rural, a los colegios rurales agrupados donde como como sabéis, eh, muchas veces son clases unitarias donde se llegan a dar hasta nueve niveles distintos de educación y que hasta ahora venían desempeñando con una ratio de 1,5 o 2 profesores por cada aula de este tipo, lo, que, lo cual permitía independizar eh, infantil y primaria. Ahora se, están, se asigna, por ejemplo, un único maestro para cubrir ese, esa aula unitaria con una reducción drástica que llega, puede llegar a suponer la mitad del profesorado que lo recibe. Nosotros eh, creemos que este no es el camino, creemos que. Eh, Precisamente, en un, en, una, en un año en unos presupuestos y en un gobierno que, que ha incrementado el presupuesto para la educación, lo que, no puede, lo que no puede hacerse es que esto signifique un deterioro de la propia calidad de la enseñanza, que se, reduzcan, que se reduzca el número de profesores, que se reduzcan precisamente la capacidad de asistencia a todas aquellas actividades complementarias a los alumnos más necesitados, los que no van a tener esa, esa, esa atención que, que merecen. Eh, nosotros nos vamos a oponer a, a que se produzcan estos recortes. Eh, el mundo rural, específicamente, y, y, pero en general, toda la educación infantil y primaria eh, también en, en nuestras ciudades eh, está en una situación que no puede permitirse dar un paso atrás, sino al contrario, debe caminarse hacia otras políticas que, precisamente, lo que hiciese fue bajar la, fuese bajar la ratio de, alumna, de alumnos por aula para que la educación fuese más individualizada, más personalizada. Eh, básicamente es eso no trasladar nuestra, nuestra, nuestra disconformidad con que no se haya convocado este pleno decir que, que ahora es precisamente el momento de tomar las decisiones importantes sobre este aspecto que la educación para nosotros es un factor determinante e importantísimo en la cohesión territorial y en la cohesión social de, de la comunidad autónoma. Que la red de centros públicos, lo importante no son los centros, sino que son los profesores, que la dotación de profesores es un elemento imprescindible. Eh, nosotros lo estamos observando que el Gobierno viene defendiendo en las Cortes de Aragón una cosa, que se votan por unanimidades y luego se aplica en la realidad, en la gestión ordinaria se aplican otras. Por eso mmm, reclamamos que haya una reconsideración de todo aquello que se ha comunicado a los centros, que no se baje el número, no se dé un paso atrás frente a la situación a que había el. Curso pasado, que se mantengan el número de profesores, que se incrementen si es necesario y que eh, también se haga una especial atención a los problemas de transporte escolar que hubo en la legislatura, el inicio del curso pasado, para que no se reproduzcan este año. Todavía estamos a tiempo y este mes es decisivo en este tipo de cuestiones, por lo cual reclamamos que se, que se atienda y que se atienda específicamente todos estos criterios. No nos parecería lógico que con más presupuesto que nunca hubiese un servicio o una atención a la calidad de la enseñanza pública peor que nunca. Con lo cual, eh, animamos a reconsiderar estas cuestiones dentro, de la dentro del Departamento de Educación y que haya eh, de verdad una apuesta por la educación pública y muy específicamente que no se produzca ningún paso atrás en la educación pública en el mundo rural porque es la única que tiene. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego.